Bomberos voluntarios no reportaron destrozos y personas asistidas en el temporal que azotó a Encarnación este último fin de semana. No se presentaba ningún tipo de novedades en la guardia de anoche, ¿verdad? En comparación con otros días donde sí hubieron, la mayoría de sus casos fueron caídas de árboles y en una ocasión creo que fue una inundación, pero se dio por el tema de justamente una rotura de cañería, mala lluvia y todo eso, entonces ayudó para que se inundara la casa, por lo cual se tuvo que utilizar un equipo de motobomba para poder evacuar todo. En el caso de que esto requiera también un gran trabajo, están también atentos. Sí, totalmente, totalmente atento porque lo único que se presentó fue un accidente de tránsito, ¿verdad? Netamente de daños materiales, porque la mayoría de las veces con la lluvia, se viene la lluvia y la gente se apura. Y en el caso de los motociclistas, la pista resbaladiza, ¿no? Es un factor que les ayude, ¿verdad? Entonces, también esos tipos de casos se dan en cuando hay tormenta o lluvia. En estos casos, ¿qué se le pide a la ciudadanía, ya que en estos días también todavía marca inestabilidad? Sí, tratar de evitar de circular, ¿verdad? Más en el caso de los motociclistas, vuelvo a recalcar, ¿verdad? Pues son los más expuestos. Tratar de evitar de circular así. Y también con respecto a lo que ya venimos trabajando, serían las podas de árboles. La mayoría de las casas tienen árboles muy viejos, ¿verdad? Entonces proceden ya, justamente por experiencias malas que pasaron, proceden a la poda en tiempo y en forma solicitando de luego al cuartel de bomberos. También puede ser un peligro. Totalmente, totalmente. Si bien eso no es un trabajo de emergencia, sí lo realizamos, ¿verdad? Previo acuerdo, más bien, porque tiene su costo también, por el hecho que conlleva equipos especializados y herramientas especializadas para eso. Entonces, se están realizando ese tipo de trabajo. Entonces, todo eso es un factor predominante para ayudar a evitar esos tipos de derrumbes. Los voluntarios alegaron que fuera de esto sí se registró un accidente de tránsito que involucró a un motociclista.